Mi nombre es Florencia Gorosito, empecé con la marca Dior en el año 2017. La marca nació como una inspiración más escandinava, entonces Dior quiere decir animales en sueco. Empecé a hacer cosas de deco en este sentido de armarle el cuarto a mi hijo. Después fue virando más al juego. Todos estos juguetes son para una primera infancia. Entonces, no solo es jugar, sino también es aprender, porque vos aprendés también con los animales los sonidos, aprendés a llamarlos, a inventar historias. Es un juego muy libre. El negocio arrancó 100% online y a través de Instagram y también a través de diferentes influencers que les empezamos a enviar los animalitos para que puedan comunicar y hacer crecer así la comunidad. Gracias a la pauta también nosotros pudimos llegar a diferentes países, nos conozcan y también poder vender en toda Argentina. Tenemos asociado el WhatsApp Business a la web y a Instagram y ahí recibimos por día aproximadamente 20 mensajes y tratamos de contestar todo lo más rápido posible. A través de las redes conocimos a la Fundación IDEL. Es una fundación que trabaja, que les da trabajo a diferentes jóvenes con discapacidad intelectual. Entonces ellos son los encargados de armar las cajitas y armar todo el packaging. En la pandemia ayudó un montón a todas las familias que tenemos hijos chiquitos y tuvimos que estar tanto tiempo en casa, de una manera un poco más amigable poder así enseñarles. También poder seguir desde el juego enseñándoles. A mis hijos les gustó, hasta ellos también me proponían, o cada vez que íbamos a lanzar un set nuevo, me decían, no, bueno, quiero el león o quiero la jirafa. Además de ser testeadores, también fueron, digamos, creadores en un punto. Para mí es fundamental la confianza y en uno y en el producto y arriesgar por eso.